en este vídeo quiero contaros un poco mi experiencia, porque yo, o sea, lo he pasado muy mal en el examen, se me da muy mal, pero también he aprendido a manejar esas situaciones, a superarme a mí misma, a crecer muchísimo en ese sentido, así que me gustaría compartirlo con vosotros y vosotras, pues por si alguien está mal, que no hace falta estar mal en exámenes, ¿vale? O sea, siempre vas a estar más nervioso, pero una cosa es eso y otra cosa es pasarte de la raya y nada. Y bueno, nada, decirte también que si necesitas ayuda de otro tipo, o sea, que si terminas de ver el vídeo y sientes que no puedes, que pidáis ayuda profesional, que para algo están. Por si no me conocéis, me voy a presentar, ¿vale? Mi nombre es Goretti. Ahora mismo estoy en tercero de medicina. Estoy en mitad de exámenes finales. He hecho dos exámenes y me quedan otros dos. Por eso no estoy creando tanto contenido por aquí. Aunque por Instagram estáis viendo muchísimas cosas. Bueno, da igual, porque me enrollo siempre. ¿De qué venimos a hablar hoy, vale? Bueno, si has pinchado, has hecho clic en este vídeo, lo más probable es que estés de exámenes, que estés nervioso, que estés pasando una mala racha por ello y que sientas que no puedes más, que no puedes estudiar más, que estás agotado, saturado. Vengo a deciros que eso no es verdad y que sí que podéis estudiar, que sí que podéis darlo todo y podéis llegar hasta el final y que eso es lo primero que tenéis que hacer, un clic, creer en vosotros para realmente poder hacerlo. Yo he pasado por esa situación, he estado en esa situación y he aprendido a manejarlo de maneras diferentes. Creo que voy a recoger el toldo porque se va a ver mejor un segundo. A mí creo que me pasa eso todos los años y es que el segundo cuatrimestre estoy mucho más quemada porque llevas todo el trabajo del primero, un pequeño parón y ya todo el segundo. En plan, no tienes el verano de por medio. Entonces, este año empecé exámenes en plan... Bueno, tuvimos el primero que tuvimos fue Pato y el segundo Anatopato, que son como las dos peores de este cuatri, ¿vale? Y ahora tenemos Ética y Comunicación y Cirugía. Entonces, antes de la semana de Pato, como que tenía cero ganas de empezar exámenes porque este cuatri sí que llevo estudiando bastante porque no quería que me pasara lo del año pasado. Entonces empecé a estudiar bastante pronto, en plan como chill, pero pronto, y luego ya en Semana Santa me puse las pilas. Pero bueno, básicamente a lo que voy es a que llegaron los exámenes y ya no es que me estuviera agobiada, es que estaba desmotivada, en plan... Río de que me ponía delante de los apuntes y me daba igual, en plan, me da igual suspender. Pero luego lo pensé y decía, no puedo suspender porque no puedo estar más tiempo estudiando, en plan, estoy harta. Y ponía delante de los apuntes y os juro que, en plan, había días que lloraba, en plan, de no puedo más, o sea, que termine esto ya, yo no sé cómo voy a aguantar hasta el 2 de junio. Y así, y bueno, sin más, también quiero que sepáis que son cosas que nos pasan a todos, las digamos o no, nos pasan a todos. Y también esto es algo que, no sé, o sea... yo hay compañeros que es como que tú les ves y parece que no lo pasan mal y luego ya cuando vas cogiendo más confianza o hablando de estos temas te das cuenta de que todo el mundo lo pasa mal en exámenes porque a nadie le gusta estar en exámenes, en plan, todo el mundo prefiere hacer otras cosas, ¿no? Que estar ahí agobiadísimo estudiando. Que pidáis también ayuda a gente que esté como vosotros porque os va a ayudar un montón y os vais a poder desahogar muchísimo y es gente que os va a entender. Y bueno, nada, entonces hice Pato y, a ver, tenía días buenos y días malos, pero sin más. O sea, ya es verdad que lo tomo con otra mentalidad porque... no quiero que me sobrepasen y... O sea, quiero hacer lo mejor que pueda, pero sin que me sobrepase. Si un día estoy súper agobiada, siento que no voy a poder estudiar, pues prefiero hacer otra cosa, ¿vale? Y nada, ahora llegamos en sí a lo que es... cómo estudiar desmotivado o cómo motivarte a estudiar, ¿vale? Lo que os digo, yo empecé estos exámenes bastante desmotivada. Entonces, pasó Pato y tocaba estudiar para Anatopato. Y ya me vi como, en plan, que iba en plan así. Mi motivación iba así. Y digo, es que no puedo dejar... que me pase esto porque sé que luego lo voy a pasar peor. Y bueno, lo primero que quiero decir es que realmente no se necesita motivación para estar sentado estudiando, ¿vale? Porque al final, si tú quieres algo, te vas a poner a ello, ¿vale? En plan, si quieres separar unos exámenes, sabes que tienes que estudiar y te vas a sentar a estudiar. No es la motivación en sí la que te va a hacer sentarte a chapar, sino la constancia y el querer aprobar. O sea, sentado en la silla, delante de los apuntes, vas a estar 100%. La motivación lo que te hace es estar sentado con ganas, estar sentado a gusto estudiando, con ganas de estudiar, en plan de va, hoy me hago este tema y hago tal, o no sé, en plan estar con ganas en el examen, es que es lo que yo quiero, porque ya que es una etapa mala, quiero que sea lo menos mala posible. Entonces, la semana pasada, cuando ya vi que estaba a punto de caer en el bajón, dije, hasta aquí. También os cuento por qué estaba así decayendo un poco. Bueno, yo soy una persona a la que le gusta mucho hacer deporte, ¿vale? O sea, igual en el momento lo paso mal, pero como que luego me siento muy bien. Y es que desconecto tanto, que es que me merece muchísimo la pena el sufrimiento que conlleva. O sea, desconecto muchísimo, sobre todo cuando tengo que estudiar. Claro, ¿qué pasa? Que anatomía patológica es una asignatura que era muy tocha. En plan, teníamos un tocho así para estudiar. Y necesitaba meterle muchas horas. Entonces decidí, cuando pasó Pato... dejar de hacer deporte esa semana, en plan, con mucho, uno o dos días salí a correr 20 minutos y ya está. Entonces fue lo que hice, como los dos primeros días no hice deporte e intentaba estar todo el día estudiando, pero es que fatal, en plan, estaba en mi cuarto estudiando y estaba estudiando
Es que entre cero y nada, o sea, muy poco, muy poco. Iba súper lenta, no se me quedaban las cosas. Y digo, tío, es que estoy perdiendo el tiempo, ¿sabes? O sea, cuando hago deporte y así, es como que como sé que tengo menos tiempo y tengo como una motivación, estoy como mucho más a gusto estudiando. Me levanté un día, me puse a estudiar en el cuarto y eran como las 11 de la mañana o así. Dije, es que me voy a poner a llorar, o sea, y no quiero, en plan, no quiero llorar. No quiero llorar, o sea, que son los exámenes, tío, que son un papel, ¿sabes? Entonces decidí cambiar mi horario y hacerme como un horario así de motivación. Y decidí también incluir el deporte porque por lo menos a mí me merece la pena. Y al igual que a mí me merece la pena hacer deporte en exámenes, podéis extrapolar a vuestra situación. Y pues no sé, igual vosotros necesitáis quedar con vuestra mejor amiga y echar un café todos los días. Pues hazlo, tío, que te va a quitar una hora al día. Y es que vas a estar mucho más a gusto el resto del día. Y es que una hora al día de estudiar más o menos no te va a hacer nada. De hecho, es que te va a quitar. O sea, vas a estudiar menos tiempo por no haber parado esa hora. Porque vas a estar peor mentalmente. O sea, por lo menos si sois como yo en ese sentido. Si estáis desmotivados, seguro que sois un poco así. Pues eso, no sé. Que hay muchas más cosas en la vida, ¿vale? Que el estudio. Y de hecho es muy importante pues regar el resto de cosas que... No sé, al final, si tienes muchas plantas que regar, en plan, no puedes regar solo una, tienes que regar más, ¿sabes? Aunque riegues más una, el resto tienes que cuidarlas un poco, por lo menos las que son más importantes en tu vida. Así que nada, eso, os voy a explicar el horario que me hice yo, que lo cumplí los siguientes 3 días antes del examen y, en plan, estuve tan contenta, en plan, esos días estaba tan contenta, o sea, llegaba a casa y mi mamá me decía, tienes otra cara, en plan, qué contenta te veo, en plan, me alegro tanto, y yo, es que es el horario, es el horario. Tengo que deciros que es una organización que no puedo cumplir todos los días porque es muy de pa, pa, pa. O sea, es muy estar a full todo el día, muy pocos descansos, pero como son cosas que me motiva a hacer, pues no me importa, ¿sabéis? Acabar el día agotada. De hecho, me encanta acabar el día agotada, en plan de decir, hoy sí, tío, hoy me ha rentado el día, ha sido un día súper productivo y estoy contenta, estoy orgullosa de mí misma. Es que me encanta tanto esa sensación que me merece la pena estar a tope todo el día. Esto también tenéis que extrapolarlo un poco a cada persona, en plan a vuestra personalidad y todo. Ah, y deciros que también, esto os lo voy a contar ahora, pero lo vais a tener en formato reel en Instagram para que podáis ver un poco mi organización. Así que eso, bueno, mi horario es el siguiente. Me levanto a las 8:30, ¿vale? Porque, bueno, luego lo veréis, pero luego os cuento mejor. Bueno, me levanto a las 8:30 y desayuno, ¿vale? Para las 9:15 me pongo a estudiar. Entonces, de 9:15 a 10:15 estudio, solo una hora. ¿Por qué? Porque en estos exámenes, yo en cada ronda de exámenes soy diferente, ¿vale? Por ejemplo, el cuatri pasado era muy de estudiar por las mañanas, en plan, cuando me levantaba estaba a tope y por las noches no hacía nada, en plan, me acostaba a las 11 de la noche y me levantaba a las 5:30 o algo así. Pero estos exámenes como que por la mañana no me está rentando porque como que me levanto más desmotivada o menos motivada y como que la motivación me va aumentando a lo largo del día, ¿vale? Entonces por eso decidí hacerlo así. Entonces me levanto a las 8:30 y desayuno. Y después a las 9:15 me pongo a estudiar, estamos en ese punto. Estudio una hora hasta las 10:15 y a las 10:15 me cambio y me voy al gimnasio. Entonces desde las... Estoy poco tiempo en el gimnasio si tengo que estudiar mucho, ¿vale? En plan, ahora que estos exámenes que quedan van a ser más chill y tal, pues creo que voy a estar más tiempo en el gimnasio. Pero bueno, yo lo hago por despejarme. Entonces pues puedo ir a las 11:20 o 10:30 y ya estar en el gimnasio. Y a las 11:30 me voy, ¿vale? Una hora, 50 minutos, 40 incluso, depende del día. En plan, te vas adaptando a ti mismo, pero aunque sea, despéjate un rato, ¿sabes? Entonces hasta las 11:30 en el gimnasio y ya llego a casa. Y para las 12:15 me ducho. Entonces me ducho, tal, y como algo, porque si no, luego voy a pasar hambre. Entonces como algo y me voy a la biblioteca a las 12:15, 12:20, 12:25 salgo de casa. Entonces llego a la biblioteca para la 1:20, 1:25, 12:30, depende del día, un poco 5 minutos arriba abajo, ¿vale? Ya estoy en la biblioteca sentada estudiando. ¿Por qué la biblioteca? Porque, bueno, yo soy una persona que piensa que si estás en un sitio estudiando y ves que no te está cundiendo nada, tienes que cambiar de ambiente, ya sea moverte a la sala, a la cocina o estudiar con gente. Si estás estudiando solo, prueba a estudiar con otras personas porque ayuda un montón. Y a mí en la biblioteca, ver que hay más gente como yo, en plan, hay más gente que está como yo, que no es ni de mi clase, que estudia otras carreras, que tú lo ves por la calle tomando algo y que no te imaginas estudiando y está ahí hincando con 2 días y día, también a mí, chicos, me motiva. Me motiva que otras personas estén sufriendo como yo estoy sufriendo, estudiando. ¿Qué queréis que os diga? Así que eso, para la 1:20, 1:25 ya estoy estudiando en la biblioteca. Entonces estudio hasta las 3:30, en plan casi 3 horas.
Entonces a las 3:30 paro a comer. Por eso os digo que como algo después del gimnasio, porque si no me muero de hambre. Y a las 3:30 ya paro a comer. Yo esos 3 días me llevé el tupper a la biblioteca porque necesitaba, en plan, como cundir el tiempo a full, en plan, el tiempo que estuviera en la biblioteca que estuviera a full. Y como ya había hecho deporte y así, como que estaba muy despejada. Entonces 3:30 para comer y estoy hasta las 4:15, en plan. Además, cuando como en casa, como viendo una serie, que sí, claro, en el momento me apetece un montón, me despeja, pero luego a lo largo del día se me va cargando muchísimo la cabeza, tengo la vista súper cansada de ver todo el tiempo pantallas. Y en cambio, en la biblioteca, me cojo mi café, me abro mi tupper, estoy ahí al solecito y estoy yo con mis cosas, en plan, a gusto, sola, o si viene alguien a hacerme compañía, pues con alguien. No sé, en plan, estoy como en paz. ¿Y cuántas veces al día tenéis tiempo para vosotros de verdad? En plan, sin estar con el móvil, sin estar viendo una serie, sin estar con nadie, me estando solo con vosotros mismos y decir, esto está bien, tío, o sea, esto es vida, ¿sabéis? O sea, pues esa sensación tenía cuando empecé con el horario. Entonces ya a las 4:15 me subo para arriba y estoy estudiando hasta las 8, que cierran la biblioteca de aquí. Hay otros libros que cierran más tarde, pero bueno, estoy a las 8 y eso. Y vale, y luego ya llego a casa y para las 8:30 y estoy haciendo otra cosa. ¿Qué pasa? Que yo aquí me he puesto otro punto de motivación, ¿vale? En plan, al empezar el día y al terminarlo, para coger fuerzas para después seguir. Y lo que hago, bueno, ya sabéis que yo pues tengo redes sociales y me gusta mucho meterles caña, subir cosas, porque es algo que me hace feliz. En plan, me encanta crear contenido. ¿Qué me pasa? Que a veces a lo largo del día como que me distraigo, en plan, a ver, voy a entrar a mi correo a ver si me han enviado algo tal, y como que voy contestando o eligiendo ropa, mirando webs tal. Entonces es como que me distraigo y acabo perdiendo el tiempo. Entonces he decidido en exámenes dedicar una hora al día a redes y poder contestar todos los correos pues en esa hora del día, o subir el contenido a esa hora del día. Entonces pues no sé, a mí me pareció una idea guay en su momento y la verdad es que estoy muy contenta. De 8:30 a 9:30 estoy con las redes y ya a las 9:30 ceno y a las 10:30 me pongo a estudiar. Y hasta la 1:30, 2:15 estoy estudiando. Entonces eso está a las 2:15, yo creo, de normal. Entonces hasta las 2:15 estoy estudiando y ya para las 2 estoy en la cama y a las 8:30 arriba. Yo en exámenes suelo dormir entre 6 y 7 horas dependiendo del día. Es lo mínimo que puedo dormir para a lo largo del día rendir bien y no tener dolor de cabeza. Y eso ha sido todo, no sé, espero que os haya servido de algo o que os haya motivado un poco. A mí es un plan que me ayuda un montón esos días de bajón, pero lo que os digo, no es algo que pueda hacer todos los días porque acabo agotada, y si no, pues tampoco me serviría como de chute de motivación, ¿no? Porque si es algo que es monótono pues, y repetitivo, pues al final, pues no. Pues eso, que espero que os haya gustado mucho el vídeo y que mucho ánimo a todos, que sí que podéis y lo vamos a conseguir, ¿vale? Ya está, y dentro de un poco veranito, y es que hay que darlo todo para que llegue el verano, que es que llega el verano ya, que yo todavía no me lo creo y tengo muchísimas ganas. Y también tengo que editar los vlogs de exámenes, que ya veréis un poco pues por lo que he pasado, porque sinceramente creo que van a ser unos vlogs súper reales, en plan, me he grabado llorando, me he grabado riendo, me he grabado de todo. Así que eso, hasta el próximo vídeo y nos vemos, pues eso, en el próximo vídeo. ¡Agur!